Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro en la Biblioteca Valenciana. Este año en esta modalidad reducida que nos hemos visto obligados a hacer y por la cual os quiero agradecer a vosotros que hayáis venido pese a las circunstancias y igual que a nuestros invitados de hoy, que ya los conocéis, son Cristina Durán y Miguel Ángel Giner. Ellos que han venido a veros son Elías Benaguasil, ¿vale? Y la presentación nos gusta siempre que la haga un docente y en este caso Estrella nos ha admitido hacer la presentación. ¿Nos haces el favor? Bueno, pues nada, que he aprovechado mis viajes de metro para leerlos y Maite sus momentos de tranquilidad y las dos, la verdad que ha sido muy emotivo leeros. Y bueno, pues a ver, me he hecho aquí la chuletilla que también les he presentado a ellos en clase. Sois licenciados los dos en Bellas Artes, ¿no? Y en la especialidad de dibujo. Y bueno, Cristina es autora de cómic, ilustradora. Miguel Ángel es ilustrador también, ¿no? Y guionista de cómic, ¿no? Si no me equivoco. Muy bien. Bueno, y luego aparte, juntos tienen un estudio, ¿no? Que se dedica a la ilustración y al cómic. Muy bien, bueno, vamos bien. ¿Qué más? Bueno, lo que me ha encantado ver es que Cristina tiene, lo comentamos ayer en clase, algunos de los cuentos del imaginario colectivo, como los tres porqués, ¿no? Los tres cerditos, la caperucita roja, creo que Pedro y el lobo también. Bueno, que yo también tengo niños pequeños y me ha encantado poder verlo. Y luego también me he leído los libros de la saga detectivesca de Ana de Dalus, que os llevé a clase, y como lectura juvenil, la verdad que lo he apreciado un montón. Estaba muy chulo. Y me da la impresión de que no está acabada, ¿no?, la saga. Falta, bueno, hablaremos de ello si quieres, ¿no? Que faltaría un tercer volumen. ¿Estás en ello? Ah, vale, vale, vale. Vale, de acuerdo. Estupendo. ¿Y qué más? Bueno, y luego ya, esto no lo he leído, pero me ha encantado el de Astucia, La Perla, Luna Roja y Corazón Negro. Tiene una pinta buenísima. Y Ofensiva Final también. Y luego, os había comentado en clase que tienen en su producción, pues, bueno, un cierto compromiso social, y habíamos hablado del libro de Afganistán, ¿no? Zahara, una mujer policía en Afganistán, ¿no? Es vuestro, de los dos. Pillada por ti, que es el libro que os he dejado en Aules, que podéis, de descarga gratuita, que lo tenéis también en valenciano, creo que yo os lo he dejado en castellano, que es para prevención de la violencia de género en jóvenes y adolescentes. Y luego el libro que lo hacen con otros autores valencianos, creo, ¿no? O con otros autores de toda España, vale, pues este no lo tengo entre manos, pero también tiene una pinta estupenda. Y a ver, para acabar, bueno, y también una estrecha vinculación con la sociedad y la cultura valenciana, uno porque os comenté que había un cómic de Blasco, lo comentamos ayer en clase, otro sobre la época dorada del nacimiento valenciano, bueno, y por supuesto, claro, el día 3, por supuesto, claro, un compromiso no solo con la cultura, sino con la sociedad. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues que lo he leído de una forma emotiva y en parte me he sentido víctima y también en parte pues en culpa también, porque yo también formo parte de esto. Y por último, he leído el de Una posibilidad y bueno, muy bello, muy, muy hermoso. Ayer se lo dije a ellos que, bueno, una maravilla. Y no sé, no sé más que decir. Encantada de teneros aquí y de... Ahora vamos a pasar el turno a nuestros invitados, que os saludarán y os comentarán lo que hayan pensado y luego ya pasaremos a vuestras preguntas. Cuando llegue ese turno y queréis hacer unas preguntas, por favor, levantéis la mano y irá mi compañera con el micro, os ponéis de pie y os presentáis y hacéis la pregunta. Ahora les damos a ellos un aplauso. Bueno, muchas gracias primero a la biblioteca por la invitación, que nos encanta siempre volver aquí. Y bueno, gracias a vosotros y a vosotras por haber venido a escucharnos. Vamos a hacer una pequeña introducción de más o menos cómo trabajamos y enseguida ya pasaremos a las preguntas, porque lo que más nos apetece es que nos preguntéis cosas y poder responderos a todo, ¿vale? Bueno, como vuestra profesora ha hecho un resumen muy bueno de nosotros, pero sí, bueno, un poco lo que os ha contado, ¿no? Ambos somos licenciados en Bellas Artes, los dos nos metimos en esa carrera porque desde siempre hemos querido hacer cómics, ¿vale? Yo desde pequeñita lo tenía muy claro, tú también, ¿no? Muy bien. Y bueno, y en la facultad nos conocimos gracias a eso, ¿no? Porque empezamos a hacer allí un fanzine que se llamaba No aparcar, llamo grúa,
Y a raíz de ese fanzine, por eso luego nuestro estudio se ha llamado La Grúa Estudio, que es un nombre un poco raro para un estudio de ilustración, pero bueno, se llama así por el fanzine que hacíamos, ¿no? Y bueno, comentaros ya que estáis en época de estudios y de decidir qué hacéis con vuestro futuro, lo primero que decimos siempre en estas charlas es que si alguno de vosotros o vosotras tiene una inquietud artística o le gusta dibujar, le gusta escribir, le gusta narrar, le gusta la música, que sigáis adelante con ello, ¿vale? Porque aunque cada vez nuestra profesión está más aceptada y ya se empieza a ver como una profesión, que es lo que es, sí que es verdad que todavía en la sociedad actual queda, muchas veces la gente te comenta, ay no, pues haz una carrera de verdad, ¿vale? O una carrera seria, ¿no? O sea, como si tuvieras que hacer algo de ciencias o de letras o de investigación, ¿no? Y realmente nuestra carrera es una carrera tan válida como cualquier otra, ¿no? Entonces, si alguno de vosotros tiene inquietudes artísticas, perseguirlas, porque al fin y al cabo, lo importante no es qué quieres estudiar, sino qué quieres hacer tú cuando seas una persona adulta. Es decir, que cuando llegue el lunes, no odies los lunes, sino que te gusten los lunes, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de que llegamos los lunes por la mañana al estudio y somos felices. Quiero decir que, hombre, hay días más pesados que otros, obviamente, porque el trabajo no siempre es fácil, pero sí que es verdad que el tener un trabajo que te gusta y que te apasiona, pues te hace feliz y además te hace que puedas conseguir más cosas porque le pones mucho más entusiasmo y muchas más ganas, ¿no? Entonces, nosotros perseguimos esto desde el principio, afortunadamente tanto en su familia como en la mía nos apoyaron desde el principio, entonces yo no hemos tenido ningún problema, pero sí que nos hemos encontrado con muchos compañeros y compañeras que cuando han querido hacer una carrera artística pues han encontrado pegas, ¿no? Entonces, nada, animaros a que os animéis con eso y no dudéis. Y bueno, eso es lo que os han contado más o menos. Tenemos un estudio que se llama La Grúa Estudio, hace ya casi 30 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y bueno, ahí hacemos un poco de todo. Vamos combinando trabajos de encargo, que son los que nos ayudan a mantener el estudio y a pagar las facturas, ¿no? Pues nos encargan ilustrar cuentos infantiles, libros de texto, carteles, también trabajamos para prensa. Y luego, aparte, están los libros personales, como el del día 3 o Una posibilidad, ¿no? Es decir, que dividimos entre las cosas que son por encargo de una tercera persona o las cosas que son decisión nuestra, ¿no? Entonces, al final, lo más bonito de nuestra profesión es la parte personal, es decir, la parte cuando decidimos nosotros qué historia que queremos contar y cómo la queremos contar, ¿no? Entonces, es muchísimo trabajo, es muy pesado hacer un libro, puede costarte 2-3 años, pero bueno, es un proceso muy bonito y a nosotros es lo que nos gusta, ¿no? Y luego la segunda parte que nos gusta mucho de nuestra profesión, pues son días como los de hoy, ¿no? Que es cuando nos encontramos pues con los lectores y con las lectoras y podemos compartir con vosotros nuestro trabajo. Y bueno, ahora Miguel Ángel os cuenta un poco los trabajos que hemos hecho y ya nos preguntáis todo lo que queráis. Bueno, sí, como ha dicho Cristina, bueno, vaig a parlar en valencià, que jo me sent més còmode en valencià i com sou de Benaguasil, jo crec que no tindreu cap problema amb el valencià. Com ha dit Cristina, nosaltres en l'estudi, evidentment, és difícil viure només dels còmics i el que fem és treballar en unes altres coses, pues, com ha dit Cristina, d'il·lustració, il·lustració per a premsa. Jo també soc docent, dono classes en la Facultat de Belles Arts i bueno, aquesta combinació fa que puguem arribar a fin de mes i que tinguem un treball que un dia, Cristina, que ens entusiasma, no? I sí que diferenciem molt el que és el treball d'encàrrec, que diguem que és ve una persona i t'encarrega un treball, i el que és el treball personal, que és el que deia Cristina, és que tu t'apellis molt fer aquesta feina, no? Normalment els treballs personals hem de calcular en, pues això, 2 o 3 anys vista, perquè hem d'anar combinant-los en uns altres. Però també és veritat que els treballs personals són els que ens han donat més reconeixement i ha fet que, bueno, pues que arribem al Premi Nacional i una sèrie de premis, no? Vaig comentar, si voleu, també, bueno, esteu mirant fotos del nostre estudi, d'on treballem, i vaig a comentar-vos també, ja que anem a treballar, heu treballat el dia 3, no? És el que venim, no? Bé, doncs el dia 3 vaig a comentar una miqueta com naix la idea i així ja després dona pas a les preguntes, no? El dia 3, bé, això que esteu veient és uns esquemes que me faig jo abans de començar a escriure, no? I el dia 3 naix d'una casualitat, naix perquè Laura Ballester, que és la coguionista,
té un llibre que es diu Lluitant contra l'oblit, és un llibre periodístic on analitza els 10 anys de vida de l'Associació de Víctimes i bueno, jo vaig anar a una presentació al meu poble, nosaltres tenim l'estudi en Benetússer, jo sóc de Benetússer, i bueno, vingué al poble a presentar el llibre, l'única llibreria que n'hi ha en el poble, i vaig dir, bueno, pues m'acoste perquè tinc ganes de saber, de profunditzar en aquest tema que durant uns anys l'havia deixat una miqueta aparcat perquè sabia que m'anava a remoure molt per dins, no? És un drama molt prop a nosaltres, no? Va passar en la línia de metro que jo agafes i vaig a València i era com i sabia el que li havia passat a la societat de víctimes i era una cosa que me costava entrar, no? I al final, bueno, vaig decidir anar a la presentació i en la presentació, escoltant a Laura i escoltant a un familiar de les víctimes, a Miguel Esplugues, vaig veure que darrere d'aquesta història se podia fer una novel·la gràfica, no? Com es diu ara. I bueno, vaig comprar el llibre i vaig dir, me llis les primeres pàgines i si m'agrada, pues, li proposa a Cristina de fer l'adaptació, no? I allí mateix en la llibreria vaig llegir 3 o 4 pàgines i bueno, quan vaig arribar a casa vaig agafar a Cristina i li vaig dir, Cristina, oblida tot el que estàvem fent fins ara perquè el següent projecte que anem a fer va ser el dia 3, no? I bueno, recordo que Cristina me va mirar una miqueta així com, però tu estàs bé del cap, no? Tu saps lo complicat que és i la responsabilitat que tens de donar veu a aquestes persones en un còmic. I bueno, li vas dir, confia en mi, no? Sí. Sí, quan un guionista tiene clara una idea i se le mete en la cabeza, no, sí, ja no. És molt difícil treure la idea. És molt difícil, no? Quitar-li la idea. Bueno, aleshores el que vam fer va dir, bueno, pues anem a fer això i el primer que vam fer és contactar amb Laura Ballester perquè anàvem a adaptar el seu llibre i Laura Ballester també em va mirar com diguem, però tu estàs bé del cap, no? Vols adaptar? Tu saps lo complicat que és això? I bueno, no sé per què, també va confiar en nosaltres Laura Ballester i bueno, començàvem a preparar el llibre i heu vist que n'hi havia unes fotos en l'Associació de Víctimes perquè el següent que vam fer va ser perquè teníem molt, molt clar des del principi que aquest llibre només podia existir amb el respecte i l'autorització dels familiars de les víctimes i de les víctimes del metro. Teníem molt clar que havien de contar des del seu punt de vista, no? I aleshores el que vam fer és contactar amb l'Associació de Víctimes i demanar-los permís per a que poguérem adaptar la seva història, no? Al principi també, en aquesta primera reunió també va ser clar, passa una cosa, no? N'hi ha un pensament únic en la nostra societat que és que el còmic i les pel·lícules d'animació són per a xiquets o per a jovens, no? No s'entén molt bé que els còmics poden ser per a adultos, pese a que s'estan fent moltíssimes obres que són per a adultos. El dia 3 és una obra que està pensada per a un públic ja major, a partir de 16... Quina edat teniu vosaltres? 16? Doncs a partir de la vostra edat cap amunt, no? Ens vam mirar com diguent, però aneu a fer una espècie de Mortadelo i Filemón, amb això, no? Que és el primer que pensa la gent, no? Mortadelo i Filemón. I nosaltres vam dir, no, anem a fer una obra sèria, amb molt de respecte i tal. I bueno, els vam ensenyar unes pàgines que tenien i varen, des d'aquest moment vam accedir. I no només vam accedir a que farem l'adaptació, sinó que ens vam acompanyar durant tot el que va ser l'any de procés, ajudant-nos a que tot estiguera bé, a que el respecte cap a ells estiguera clar, etcètera, etcètera. Entonces va ser, la veritat és que va ser un any de treball molt, molt bonic on poguem treballar colze amb l'Associació de Víctimes. Sí, aquí podeu veure un poc el procés de treball, el que comentava Miguel Ángel, que el primer empieza con ideas sueltas, se hace como una especie de esquema de toda la historia, luego hace el guión, luego pasamos al storyboard. O sea, la verdad es que es muy laborioso hacer un cómic, porque después de todo el guión, pues eso, el storyboard es como la planificación de todas las páginas, ¿no? Entonces, yo no empiezo a dibujar las páginas hasta que él no ha acabado todo el storyboard. O sea, cuando ya está todo el libro completo, planificado, qué va en cada página, qué es lo que sale en cada página, cuántas viñetas hay y todo, no acabamos, ¿no? Y de hecho, incluso hay veces, como en esta ocasión que veis ahí, que las escenas a veces las cambiamos de sitio, ¿no? Porque una vez cuentas toda la historia, lo vuelves a leer y a veces ves que no acaba de encajar y lo reestructuras, ¿no? Y bueno, y aquí veis también parte del proceso, pues estas son las páginas a lápiz, luego paso a tinta y luego la parte de color ya la vuelve a coger él. O sea que realmente es un trabajo muy, muy en conjunto, muy mezclado, ¿no? Que aunque en principio él hace el guión y yo hago los dibujos, realmente nos vamos ayudando todo el rato
el uno al otro, ¿no? Y lo vamos haciendo en conjunto. Aquí veis pues eso, ahí está la creación de personajes. ¿Qué querías? Ah, bueno, esto que veis aquí, mi mano, es porque ese año me coincidió el día 3 con el encargo que teníamos para el Ayuntamiento de Valencia, que era el cómic de Blasco Ibáñez, y creo que es el año de mi vida que más horas he dibujado. Entonces mi mano llegó un momento que se resintió y nada, y tenía 3 contracturas y nada, y tuve que ir a la fisioterapeuta, lo digo para que veáis que también tenemos accidentes laborales, aunque estemos en casa dibujando. Y bueno, y acabé yendo a la fisio, pero claro, le dije, a ver, tengo que entregar 2 libros, no me digas que deje de dibujar, porque no puedo dejar de dibujar, pero ayúdame, arréglame de alguna manera, ¿no? Entonces estuve yendo a que me aliviara un poco y nada, pude acabar los libros y ahora ya voy siempre una vez al mes para que no me vuelva a pasar, porque hay que cuidarse también. Y bueno, que decíamos, aquí está la creación de personajes. Y eso es lo que comentábamos, pues las hojas a lápiz. Sí, sí. Y ahora ya, si queréis, nos vais preguntando y así vamos hablando todo lo que queráis. ¿Quién comienza? ¿Cómo os afectó ganar el Premio Nacional de Cómic en 2019? ¿Cómo nos afectó? Muy, muy bien. Sí. Sí, la verdad que ha sido, a ver, un antes y un después. Es decir, ganar un premio como ese lo notas mucho. O sea, lo notas mucho porque empiezan a llamarte, pues eso, clientes que antes no te habían llamado, empiezan a interesarse por tu trabajo, los medios de comunicación también te hacen más caso. Cuando hay exposiciones o hay eventos, cuenta la gente siempre contigo. Es decir, sí que hemos notado un aumento del interés por nuestro trabajo y por nuestra obra. También desde el momento en que se anunció el premio, el libro que estaba distribuido en un montón de librerías se agotó. O sea, en nada, en 2 días se agotó. De hecho, la editorial que Astiberri, que siempre está muy pendiente de estas cosas, en cuanto se enteró del premio, lo primero que hizo fue llamar a la imprenta y decir reedición, porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy bonito porque eso, el libro se agotó, luego salió la segunda edición, también se vendió, bueno, no se ha agotado todavía, pero se ha vendido mucho, y sí que hemos notado mucho cambio, o sea, mucho cambio a la hora de recibir encargos y recibir también atención por... O sea, que nada, estamos contentísimos. Hombre, eso, todo es formación, ¿no? Claro. Quiero decir, todo es como cualquier profesión. Quiero decir, nosotros para llegar hasta aquí nos hemos formado mucho, quiero decir, no solo fue estudiar Bellas Artes, sino que luego hemos seguido estudiando, seguimos estudiando constantemente, quiero decir, nosotros seguimos haciendo cursos sobre temas relacionados con nuestro trabajo, seguimos estudiando y trabajando siempre. Entonces, claro, es pues eso, para hacer cómics lo único que hay que hacer es eso, formarse y trabajar mucho, mucho, mucho. Nosotros, cuando sacamos nuestro primer cómic, Una Posibilidad, ya llevábamos en el estudio, que llevábamos unos 15 años trabajando en ilustración, quiero decir que realmente es como una carrera de fondo, ¿vale? Es un súper largo camino, si quieres. Hola, hola. Lo que decías del talento, efectivamente tienes que tener un mínimo talento, ¿vale? No ser una persona excesivamente talentosa. De hecho, nosotros siempre contamos que en el estudio... cuando trabajamos en el estudio, cuando salimos de la facultad éramos 4 y los que menos talento teníamos éramos Cristina y yo. Los otros 2 compañeros, Alberto y Robin, eran unas personas de un talento extraordinario, pero extraordinario, extraordinario. O sea, gente con una capacidad de dibujo y de hacer cosas fuera de lo común. Sin embargo, hoy en día o se cansaron o no buscaron las oportunidades o simplemente se agotaron de estar esperando el momento, que les llegara el momento. Cristina y yo, con muchísimo menos talento, siendo unas personas, yo creo que somos personas bastante normalitas dentro de lo que era... en el instituto no destacamos por sacar grandísimas notas, destacamos evidentemente por sacar siempre 10 en dibujo, ¿vale? Era lo que siempre, 10 en dibujo, 10 en dibujo, 10 en dibujo. Pero en el resto no éramos personas especialmente talentosas. Cristina un poquito más que yo. Bueno, yo sacaba buenas notas, ¿eh? Ver, yo el problema que tenía es el problema que tenéis todos entre los 14 y los 16, 17 años, que te conviertes en un vago, te conviertes en que no quieres estudiar. O sea, tú lo que quieres es pasártelo bien, jugar a fútbol con tus amigos y salir a la calle. Y eso me pasó a mí y bueno, tuve ahí un bache que luego me recuperé y logré llegar a la facultad. Pero no éramos excesivamente personas talentosas. Luego en la facultad encontramos gente que era... lo que decía, extraordinaria. Lo que pasa es que sí que tuvimos muy, muy claro desde el principio a dónde queríamos llegar,
¿vale? Digamos que teníamos una meta delante de nosotros a donde queríamos llegar y nunca abandonamos la lucha por llegar a esa meta. Entonces, lo que hicimos es que fuimos muy cabezones, muy trabajadores, y lo que no teníamos de talento, la única forma de suplir lo que no tienes de talento es esforzándote mucho, formándote. Trabajando, leyendo, viendo mucho cine, viendo muchas series, todo eso te lleva a una formación que los otros con más talento no hicieron o no tuvieron la capacidad de hacer. Entonces, no os preocupéis mucho por el talento, porque si no tienes talento, con trabajo llegas a los mismos sitios. El problema del talento es que da mucha rabia, porque lo que a ti te cuesta 5 horas, llega alguien con talento y lo hace en una. Y entonces te desmoraliza mucho ver que hay gente a tu lado que hace eso. Pero bueno, a ti te cuesta 5 horas ahora y de aquí 5 años te costará 3, de aquí 10 años te costará 1 hora, porque el trabajo te ha llevado al mismo punto que la otra persona que tiene talento. Sí, la clave es entusiasmo por lo que estás haciendo y mucho trabajo y mucha constancia. Y eso, y el trabajo no te cuesta porque estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Entonces es mucho trabajo. Yo quería contar otra cosa, que cuento cómo nos dieron el premio. Bueno, a partir de que has preguntado el premio fue una cosa muy bonita, porque resulta que Cristina el año pasado pasó un cáncer de mama. Y el día que nos daban el premio era el día que el jurado se reunía. O sea, el día que la operaban, perdón, del cáncer, era el día que el jurado se reunía. Y entonces, estuvimos bromeando, porque tú no sabes si te van a dar el premio. Hay como 3 o 4 que se barajan, que pueden ser los que se lleven el premio, pero tú no lo sabes, ¿no? Y Cristina, estamos hablando, justo antes de que entrara en el quirófano, estamos hablando de la posibilidad de que nos lo dieran, ¿no? Pero bueno, no llamaba, el ministerio no llamaba, entonces pues te lo vas quitando, sí, un poco de y la y no cara. Queríamos hacernos ilusiones. Sí, ¿no? Y tampoco quieres ilusionarte mucho y tal. Y entonces Cristina entró en el quirófano y a la hora de entrar en el quirófano me llamó el ministerio. Y me dijo, oye, que soy del Ministerio de Cultura, que habéis ganado el premio nacional, Cristina no está. Digo, no, Cristina está en el quirófano en estos momentos. Y de hecho no se va a enterar hasta de aquí 3 o 4 horas que salga del quirófano. Entonces yo estaba allí fuera esperando, hablando con prensa, porque si ya empieza a llamarte, toda la prensa de España empieza a llamarte y tal. ¿Podemos hablar con Cristina? Yo, no, Cristina está en el quirófano. Todo el rato era, Cristina está dentro y tal. Y me acuerdo que cuando salieron los doctores para decirme, ha salido todo bien, todo perfecto, ya le hemos quitado el tumorcillo, tal, no sé qué. Y yo, ¿pero puedo hablar con ella? Y ellos, sí, ahora cuando se despierte y tal, pero que sepas que todo. Yo, ¿pero puedo hablar con ella? Y al final me dije, pero bueno, ¿por qué quieres hablar con ella todo el rato? Digo, no, es que nos han dado el premio nacional y sé que le hace muchísima ilusión. Y una doctora, jovencita, me acuerdo que dijo, ay, sí, ha entrado diciendo algo así como, estoy esperando a ver si me dan un premio, no sé qué. Y entonces, nada, la última en España de enterarse que había tenido el premio nacional fue Cristina. Estaba durmiendo. Estaba groggy. Sí, pero fue un despertar, me ayudó mucho en el posoperatorio estar ahí, sí, contestando mensajes. Bueno, las preguntas. Bueno, probemos a ver. Primero que todo, un placer conocer a grandes artistas como vosotros. Y luego, ¿en qué momento decidisteis trabajar juntos en las obras en conjunto y demás? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo decidimos trabajarlo en conjunto? Pues, mira, la verdad es que cuando estábamos en la facultad haciendo el fanzine y tal, yo era muy de hacer mis historietas yo sola, que me gustaba ahí escribirlo todo, dibujarlo y tal, y sí que éramos como más, cada uno hacía sus cosas, ¿no? Pero luego cuando montamos el estudio, sí que es verdad que poco a poco yo me fui dando cuenta que para hacer una historia larga, porque no es lo mismo hacer un cómic de 3 o 4 páginas que hacer una novela gráfica entera de 100 y pico páginas, ¿no? Entonces, hacer un guión que funcione bien, que esté bien estructurado, que la historia esté bien contada, es algo muy complicado, ¿no? Entonces, yo llegué a un momento en el que sí que me di cuenta de que yo no me veía capaz de escribir un guión largo entero yo sola, ¿vale? Y como sí que conocía el trabajo de Miguel Ángel y sabía que él sí que controlaba la narrativa y era lo que a él le gustaba, pues sí que dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo en conjunto, es decir, vamos a intentar no ser tan individual. A mí al principio reconozco que me costó, ¿eh? Porque lo que te digo, a mí me gustaba hacer las cosas yo sola, ¿no? Pero claro, me di cuenta que digo, a ver, yo sola no lo voy a poder hacer. Entonces, si haciendo equipo con otra persona
va a ser mejor para el libro porque el producto final va a ser mejor, pues entonces voy a probar a hacer equipo con otra persona, ¿no? Entonces sí que eso, hizo el guión, hice yo los dibujos, aunque como hemos dicho está muy mezclado, y sí que es verdad que funcionó tan bien que hemos seguido trabajando así, ¿vale? Porque cada uno controla su parte, entonces en los dos primeros libros discutíamos más, ¿vale? Porque cuando dices, claro, siendo un trabajo conjunto hay cosas en las que no estás de acuerdo, ¿no? Pues yo esto lo quiero contar así, pues lo quiero contar de esta otra manera. Entonces al final hemos llegado a un acuerdo bilateral, ¿vale? Que cuando hay una cosa en la que no estamos de acuerdo, si es una cosa relativa a la historia, a la narrativa, la última palabra la tiene él. Pero si es una cosa relativa a la parte gráfica, que es mi parte, entonces la última palabra la tengo yo. Entonces, más o menos, con ese acuerdo ya nos peleamos menos. Bueno, he de decir yo también que nosotros lo que hicimos es que en la facultad, los cuatro que hacíamos el fanzine, en la facultad, cuando acabó la facultad montamos un estudio los cuatro juntos, que ya le llamamos en aquella época Grúa Graphics, que luego lo cambiamos a la Grúa Studio, pero... Ya en aquella época ya empezamos a trabajar. De hecho, Cristina y yo trabajamos 8 años juntos y luego nos liamos. O sea, fue como al revés, ¿no? De todo el mundo. Como éramos igual nos muy atrevéis amigos. A preguntarlo. Sí. Es un poco de rosa, prensa rosa, pero bueno, como sé que os gusta. Nos conocíamos 8 años, trabajábamos 8 años juntos y luego ya nos liamos y fuimos pareja, marido, mujer y todo esto. Con lo cual... ¿Cómo te ha quedado? Padres de nuestras hijas y todo eso. Con lo cual, digamos que ya trabajábamos juntos unos muchos años y luego ya cuando los dos compañeros estos, que eran los que os comentaba antes que tenían muchísimo talento, uno se fue a trabajar a Barcelona y el otro se fue a trabajar a Madrid y nosotros nos quedamos con el estudio. Entonces ya en el estudio fue cuando, digamos que ya habíamos aprendido a trabajar juntos y ya continuamos un poco trabajando juntos, ¿no? Con todas las condiciones que ha dicho Cristina. Esto tiene una ventaja y es que en profesiones como la nuestra, las horas extras, hay muchas horas extras, quiero decir que, sobre todo en los proyectos personales, quiero decir que tienes que trabajar mucho, mucho y claro, eso a veces, si tu pareja trabaja en otra cosa o bueno, muchas veces sí que lo entienden, ¿no? Pero a veces es difícil entender que cuando estás acabando un libro estás súper absorbido y estás súper concentrado en ese libro y llega, aunque llegue el fin de semana o llega después de cenar, lo único que te apetece es trabajar en el libro, ¿no? Entonces, en nuestro caso es una ventaja porque como estamos los dos en los mismos libros, pues sabemos cuánto le queda al otro de trabajo y tal, ¿no? Entonces, normalmente pues siempre repartimos todo mucho en casa y cuando estamos a mitad de un libro, pues vamos ajustando los tiempos para cuidar a las niñas o cuidar de la casa o lo que sea, según cada uno la cantidad de trabajo que tiene, ¿no? Cuando él está escribiendo estoy yo más con las niñas, cuando yo estoy dibujando está él más con las niñas, ¿no? Entonces está muy bien porque puedes equilibrar todo eso, ¿no? Porque cada uno sabe. El problema es cuando queremos estar los dos en el estudio y, y no hay bastantes horas. La que no lo lleva muy bien es nuestra hija pequeña. Sí, la pobre, que dice que siempre estamos hablando de trabajo en las comidas, pero bueno, eso, eso es así. Más cosas. Buenos días, soy Agustín Alabao, periodista de la agencia EFE y bueno, quería preguntar por si ha tenido internacionalización a raíz del premio nacional el cómic. A nivel nacional pues ha llegado a la segunda edición y también quería dirigir una pregunta a la biblioteca para ver la valoración de estos encuentros, si lo estáis valorando de manera positiva, si está recibiendo afluencia y bueno, que me dierais una pequeña valoración. Muchas gracias. Sí, bueno, todavía de venderlo al extranjero se encarga la editorial, ¿vale? Y bueno, sí que han hecho un dossier, lo que se hace normalmente es hacer un dossier con los dos primeros capítulos en inglés para que se pueda ir moviendo y tal. Y bueno, se ha mandado a varias editoriales, todavía no lo hemos conseguido, esperemos que pronto. Y bueno, el de una posibilidad sí que se va a editar fuera, pero todavía no es oficial, o sea que no os puedo decir dónde, pero pronto se va a editar fuera. Y ese sí que está firmado ya y el del día 3, pues eso, estamos esperando a ver si se interesan, pero sí, tenemos muchas ganas de que se venda fuera. Sí que es verdad que es complicado porque hay muchísimas obras por ahí circulando y luego también es verdad que mi estilo de dibujo a veces pasa que cuando tienes un estilo de dibujo muy marcado tiene pros y contras, es decir, ha habido editores
que les ha encantado y, sin embargo, hay editores que no les gusta nada, ¿no? Entonces, claro, como lo primero que te entra de un libro es la imagen, pues antes incluso de leerse el guión ha habido editores que han dicho, no, pues este estilo de dibujo me parece muy raro, no lo quiero, ¿no? Y, sin embargo, hay otros que al revés, ¿no? Entonces, eso, sí que hemos aprendido que mi estilo o gusta o no gusta, no hay término medio. Sí, yo creo que cuando se edite en un sitio, sí, eso pasa mucho, ¿eh? De pronto, no sé, Francia no se atreve, o Italia no se atreve, o Alemania no se atreve, y cuando se atreve uno, los otros, como ya se ha atrevido, sí, uno, lo quieren también. Suele ir en cascada. Entonces, yo creo que cuando salga en un país, enseguida... Sí, dirán, esperemos ahora que cuando una posibilidad se edite fuera, ya empiece la cosa. Bueno, realmente aquí los protagonistas son ellos, tampoco soy yo quien a lo mejor deberíamos dirigirte a consellería. Pero vamos, como personal de biblioteca, los encuentros llevan muchos años realizándose, pasan, este año no pasarán miles de alumnos, pero todos los años han pasado miles de alumnos, decenas de escritores, estamos muy orgullosos de ellos, que hoy, con la que está cayendo, tengamos este acto, para nosotros nos llena de orgullo. Habrá otros encuentros que no podrán hacerse así y los haremos online, pero no para ellos, son para nosotros menos importantes, serán otro modo de estar siempre presente en los centros docentes y estar siempre con los escritores, los autores, los dibujantes valencianos y españoles. La pregunta era en si estáis trabajando en algo, en algún proyecto futuro, o tenéis alguna idea para, pues, el próximo proyecto. El proyecto en el que estamos trabajando ahora, dices. Cuenta tú, la jabalina. Como decíamos al principio, a veces tienes obra personal y obra de encargo, y a veces tienes la suerte de que la obra personal, la obra de encargo se convierte en personal, ¿no? Es decir, que te interesa tanto el tema que lo haces tuyo. Nos pasó un poco con Pillada por ti, el cómic sobre violencia de género, que por cierto hemos traído un ejemplar para, sí, este es para vosotros, el instituto. Para el instituto en papel. Vale. Y cuando coinciden esas dos cosas está muy bien, porque digamos que el adelanto de lo que te pagan para poder trabajar es mayor, ¿no? Es decir, hay más dinero por medio. Entonces, hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento de Sagunto tiene un dinero destinado a la memoria histórica y nos han pedido hacer una adaptación de la vida de María la Jabalina, que fue una chiquilla que, bueno, tuvo la mala suerte de que la guerra civil le pasó por encima. Es decir, tuvo tan mala suerte que se alistó a las milicias, se fue a la guerra como enfermera, y el primer ataque aéreo que sufrieron la hirieron y se volvió a casa. Quiero decir, duró una semana en la guerra, y con la herida y con la gravedad de la herida, sin poder participar prácticamente en nada de la guerra civil, luego fue acusada de cosas que era imposible que hubiera hecho, porque en esos meses estuvo en el hospital. Entonces, la acusaron de asesinar diputados, alcaldes, curas, etcétera, etcétera. Y, bueno, al mismo tiempo se quedó embarazada, le quitaron el hijo. Y, bueno, una historia tremenda que al final nos gustó mucho la historia, y estamos ahora precisamente, acabo de acabar esta semana pasada ya el storyboard, y en breve empezará Cristina ya a dibujarlo. Entonces, es una obra de encargo que se ha convertido en obra personal porque nos gusta mucho el tema. Sí, es un personaje que es muy conocido en Sagunto, que existen ya libros y obras de teatro y tal, y entonces el Ayuntamiento pensó que era una buena idea hacer también una versión en cómic. Yo también estoy trabajando en otro libro, ahora ya yo sola, que me da un poco de miedo porque es la primera vez que estoy haciendo un guión yo sola, pero aquí, como tengo al profesor de guión al lado, le voy preguntando cosas. Y es porque, bueno, el libro que habéis comentado antes, el de una posibilidad, en el que contamos la historia de nuestra hija que tiene parálisis cerebral, pues para nosotros fue un libro que no hicimos con un fin terapéutico, pero al final se convirtió en algo realmente terapéutico, ¿no? Porque cuando te pasa una situación dura o traumática, el hecho de volcarlo en una historia, en viñetas, de dibujarlo, pues te ayuda mucho a procesarlo y aceptar la situación, ¿no? Entonces, yo, después de este año que ha pasado, como se ha comentado Migue, que he pasado por un cáncer de mama, pues desde el principio
he estado tomando apuntes desde el principio del proceso, cosa que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque a veces estás en el hospital con pruebas y con cosas y estás ahí, pues eso, te meten en una máquina, tienes que esperar una hora, tienes que no sé qué. Entonces dije, bueno, pues voy a dedicarme a observar todo lo que hay a mi alrededor por si luego lo tengo que dibujar. Entonces, el hecho de pensar que luego lo iba a contar a mí me ha ayudado mucho en todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Entonces, tengo ahí, pues eso, estoy planificando el cómic y bueno, y poco a poco lo iré haciendo porque al hacerlo yo sola me va a costar un poco más, pero sí que quiero contar mi experiencia con el cáncer en un cómic también, o sea que en eso estoy. Y bueno, siempre hay proyectos por ahí. A ver, hay una cosa que el trabajo de guionista en comparación con el de dibujante es muchísimo menor trabajo. Es decir, yo un guión lo puedo hacer en entre 3-4 meses, puedo acabar un guión, y dibujar un cómic de 150 páginas es un año de trabajo del dibujante. Quiero decir que entonces yo sí que puedo ir saltando a otros proyectos. Pues ahora mismo tengo proyectos con otros dibujantes, acabo de sacar uno con Susana Martín, voy a sacar a final de año sacamos la tercera parte de Ana Dédalus. Entonces yo estoy metido en muchos proyectos de como guionista, ¿no? Pero porque sí, mientras él hace 4 libros yo hago uno. Exacto. Libertad absoluta para contar lo que quieres, como quieres contarlo. Entonces el cómic a nivel de narrativa me da una libertad, igual que la literatura, me da una libertad que sé que en el cine, por ejemplo, no tendría, ¿no? Pero bueno, la vida me ha llevado a ese camino, pero sí que es verdad que desde niño tenía muy claro que el cómic era una de mis pasiones. Y nunca es tarde, igual acabas haciendo cine, igual, no se sabe. ¿No? Jubilado. Sí, jubilado haciendo el primer cine. Primer jubilado que hace cine. Sí, yo lo he tenido siempre muy claro. O sea, desde eso, de muy pequeñita, mi abuelo me compraba TVOs los fines de semana y me enganché desde el principio. Y siempre me han apasionado. Entonces, siempre me ha gustado dibujar y lo que dice Miguel Ángel. En el colegio también era la que dibuja, la que hacía los carteles. Llegaban y decía, Durán, haz el cartel. Entonces, siempre lo he tenido claro. Y, de hecho, es curioso porque hace poco encontré un diario de cuando tenía 15 años y lo abrí, eso que te da un poco de vergüenza leer lo que escribes a esas edades. Pero hace un año, ¿eh?, de ellos. No, ellos hace 2 ya. Seguro que ellos tienen la cabeza mejor puesta que yo. Bueno, el caso es que me hizo mucha gracia porque encontré en una página que ponía, espero que cuando sea mayor, cuando lea este diario, me dedique profesionalmente al cómic, ¿no? Entonces, me gustó porque la idea esa que tenía yo de que siempre había querido ser autora de cómic, ahí lo comprobé que sí que es verdad, o sea, sí que lo escribí y todo, ¿no? Y también me hizo gracia la palabra profesión, ¿no? Por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque siempre he pensado que no era que ser autora de cómic no era algo menor, sino que es una profesión tan válida como otra cualquiera, ¿no? Entonces, nada, eso me hizo mucha gracia encontrar el diario. ¿Cómo decidiste escribir el cómic de... Espera, Sara, una mujer policía en Afganistán. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué? ¿Cuál? De Sara, una mujer policía. Ah, el de Sara. Sí. El de Sara es un encargo. Sí, eso, como ha comentado antes vuestra profesora... Nosotros los temas sociales nos gustan mucho, entonces sí que pensamos que al final todos cuando nos levantamos por la mañana, quiero decir, cualquier cosa que hacemos o cualquier decisión que tomamos al final influye en nuestro entorno, ¿no? Es decir, que tenemos que ser conscientes de que nuestra forma de actuar y nuestra forma de movernos pues sí que tiene una repercusión en los demás, ¿no? Entonces, en el trabajo pasa lo mismo, es decir, que nosotros nos hemos dado cuenta que el trabajo puede ser una vía muy buena para el activismo, ¿no? Nosotros somos personas muy reivindicativas, muy activistas, entonces como el cómic es un medio de expresión que pensamos que llega muy bien, que comunica muy bien, que transmite muy bien, pues sí que hemos tomado esa opción de cuando queremos reivindicar ciertos temas, hacerlo a través de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a raíz de nuestros trabajos personales, que son de temas sociales, luego nos salen cargos como este, ¿no? El de Zara Mujer Policía pues ha sido un encargo de Oxfam, de la ONG. Entonces, nada, nos llamaron y nos dijeron, oye, que tenemos este tema aquí y tal, y si os apetece hacerlo. Entonces, lo hemos hecho en colaboración con una persona de Oxfam que sí que ha estado en Afganistán, porque nosotros en Afganistán no hemos ido. Nos lo ofrecieron, ¿eh? Nos lo ofrecieron, pero nos da un poco de miedo. y entonces, nada, lo hemos hecho colaborando con él. Y la verdad es que este tipo de encargos son muy interesantes, porque te tocan temas que a lo mejor tú no sabes nada de ese tema, ¿vale?
pero claro, cuando te pones a trabajar en ello y con gente que es experta en ese tema, pues aprendes muchísimo, ¿no? Pues como nos pasó cuando hicimos aquí el del siglo de oro valenciano, ¿no? Que no sabíamos nada del siglo XV valenciano y al final acabamos leyéndonos libros, apasionándonos por el tema y tal. Entonces, al final, cada vez que hacemos un cómic, aprendemos un montón. Y entonces eso es lo que más nos gusta, la verdad. En esta profesión, ¿cobra igual el hombre que la mujer? ¿Hay igualdad en ese sentido? Y en la profesión en la que trabajáis, ¿cobra por igual el hombre que la mujer? Bueno, que si cobramos igual el hombre y la mujer. En este caso sí, porque las cuentas las llevo yo. No te cuento. A ver, normalmente... Cobramos igual de mal todos. Cobramos igual de mal todos, sí. Bueno, nosotros sí que tenemos compañeros y compañeras que sí que han tenido problemas en este sentido, es decir, que a los hombres se les ha ofrecido... Pues como el problema en esta profesión es como en todos los demás sectores, es decir, sí que hay desigualdad y sí que hay, sobre todo, lo que más se nota es a la hora de pues la repercusión que tienen los libros, ¿no? Por ejemplo, que hay muchísima gente que si hay un... O sea, más que cobrar más o cobrar menos, si es un libro escrito y dibujado por una mujer, a lo mejor hay muchos hombres que no se acercan a leerlo, ¿no? Cuando a lo mejor si es de un hombre, pues todo el mundo lo lee, ¿no? Pasa con... Hay una autora... ¿De dónde es Ruth Modan? De Israel. Hay una autora israelí que se llama Ruth Modan, ¿vale? Y entonces ella cuenta siempre que, como su nombre es muy raro, que se llama Rutu, pues que mucha gente no sabe que es una mujer. Y que entonces que muchos lectores le habían confesado que le habían leído porque pensaban que era un hombre, y que cuando luego habían descubierto que era una mujer se habían quedado un poco alucinados, ¿no? O sea, que todavía estamos realmente en esa fase, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas están cambiando bastante. Nosotros, hace unos años, un montón de autoras de cómic, hicimos un colectivo, que es el colectivo de autoras de cómic, y entonces nos estamos un poco dedicando a denunciar ese tipo de cosas, por lo que te comentaba, que sí que ha habido compañeras que han cobrado menos que compañeros chicos. Entonces, pues eso, a través de varias acciones que hemos hecho, exposiciones y tal, hemos ido como denunciando este tipo de cosas. También hay otra cuestión, que es la cuestión de la memoria, es decir, conocemos muchos autores chicos de hace años, pero hay muchas autoras que trabajaron hace un montón de años y o fueron silenciadas o les pusieron un seudónimo, no les permitían firmar con su nombre. Entonces, desde este colectivo de autoras sí que estamos un poco intentando también recuperar a todas esas autoras que fueron invisibilizadas y un poco volver a recuperar su trabajo para que se les vea. Y luego eso, concretamente lo que te comentaba en nuestro caso, como el estudio es nuestro y llevamos las cuentas nosotros, pues mitad y mitad y bueno, ya está. Sí, es que todo lo que entra al estudio es de los dos. Yo cuando sí. No trabajo con Cristina, que trabajo, por ejemplo, ahora que he trabajado con Susana Martín para Ofensiva Final, como yo soy, como también soy ilustrador y sé lo que cuesta, lo que os comentaba antes, que a mí me cuesta 3 meses y a ella le cuesta 1 año dibujar, la partición de tantos por cien, yo cobro el 35% y ella cobra el 65% de lo que entre de dinero en ese proyecto. Entonces, tanto los derechos de autor, ella ganó una beca y ella se llevó el 65% de todo lo que entraba en este proyecto, y además por contrato lo hacemos así. Uh-huh. Luego, a partir de la segunda tirada, que se supone que ya ha recuperado el dinero, ya vamos a medias. Pero de entrada, ella cobra un tanto por cien mayor que yo. Con todos mis colaboradores hago eso. El dibujante cobra un tanto por cien bastante mayor que yo. Sí, en para ese caso la visión, sí, no es por género, es por tipo de trabajo. Sí, claro. no es por género, es por tipo de trabajo. Uh-huh. Bueno, pero hay guionistas que hacen el 50-50. Sí, hay guionistas que hacen 50-50, sí. Nos diría tiempo a una pregunta más. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está pronto? Sí. Va a dos, tres. Va a dos. Bueno, él no había preguntado. Nosotros no tenemos prisa, si vosotros tampoco la tenéis. No, nos importa estar un poco más. ¿Os inspiráis en alguna cosa para dibujar los personajes de los cómics? ¿Si nos inspiramos? ¿En algo? Sí, sí, claro. Estamos siempre, un poco lo que hemos comentado antes, aparte de hacer cursos y tal, lo que hacemos es, pues eso, leer mucho, ver mucho cine y ver muchos trabajos de compañeros y compañeras, ¿vale? Lo bueno de hoy en día es que, bueno, antes cuando empezamos en el estudio nos íbamos a librerías de estas que hay... Sí, bueno, bibliotecas y librerías con libros estos recopilatorios de ilustradores y ilustradoras y tal. Ahora lo bueno es que con las redes, pues puedes eso, entre Instagram, plataformas como Behance y tal, pues yo cada 2x3 estoy, o sea, vamos recopilando
pues imágenes que te gustan de gente y tal, y vas todo el rato pues como inspirándote, ¿no? Pero al final lo que más te inspira es la vida misma, que es como siempre, la realidad supera la ficción, al final es lo que más te inspira. Pero sí, siempre estás buscando. ¿Qué recomendarías a alguien que quiere empezar en el mundo del cómic? ¿Qué recomendaríamos? ¿Alguien que vale. Bueno, yo hay muchas cosas, ¿vale? Mucho ánimo lo primero. Mucho amor por el trabajo, mucho trabajo. Y bueno, yo las clases que doy en la Facultad de Bellas Artes son precisamente de cómic. Y yo siempre les digo, la primera clase siempre les digo lo mismo a los alumnos. Si quieres dedicarte a algo, al cómic, lee muchísimo cómic. No solo actual, sino lo que se ha hecho en los últimos 30, 40 o 50 años, por lo menos de tu país y de tu provincia, ¿vale? Conoce a los autores que te rodean, que tienen 20, 30, 40 o 50 años más que tú, y aprende cuál ha sido la evolución del cómic, por lo menos en tu provincia. Y si puede ser en tu país, ¿no? Aparte de leer mucho cómic, bueno, pues si eres músico, oye mucha música. Si vas a dedicarte a literatura, lee muchísimo. Es el mejor campo de aprendizaje para alguien que se va a dedicar a algo, es investigar sobre lo que te vas a dedicar. Es decir, leer mucho sobre lo que te vas a dedicar. Aparte de eso, si quieres ser un buen dibujante, diseñador, arquitecto, o lo que sea que tenga un punto de cultura, ¿vale? Tienes que ser un grandísimo consumidor de cultura, a todos los niveles. Es decir, cómic, cine, series, teatro, literatura. Yo toda la gente buena que se dedica a algo como lo nuestro, en los que puedo incluirme con Cristina, somos gente con muchísima, muchísima cultura detrás. Es decir, cultura cinematográfica, literaria, hemos leído muchísimo, hemos visto muchísimo cine, vemos muchísimas series, siempre estamos consumiendo sobre todo mucha cultura, ¿vale? Entonces yo el consejo que te daría es que si te gusta el manga, que está muy bien, lees mucho manga, pero empieza a leer otras cosas, ¿vale? Si te gustan los superhéroes, está muy bien, lees muchos superhéroes, pero empieza a consumir manga o empieza a consumir otro tipo de cómics para que tu mente, sobre todo, se amplíe. La mente es un músculo. Es decir, tú vas al gimnasio, haces pesas y tu músculo crece y tu mente es exactamente igual. Tu mente, cuanto más la ejercitas, más capacidad tienes de que eso vaya evolucionando y vayas aprendiendo cada vez más. Con lo cual, ejercítala. Bueno, en vez de irte al gimnasio, que también está muy bien, a hacer pesas, o igual que haces las pesas, pues dedícate a leer libros, o a leer cómics, o a ver cine. Igual lo mismo, el cine lo mismo. Es decir, te gusta el terror, está muy bien, pero empieza a ver otro tipo de cine, mira a ver qué cine se hace en España, mira a ver qué cine se hace que no venga solo de Hollywood, porque el cine de Hollywood está muy encorsetado. Hay cine francés, italiano, griego, alemán, coreano, surcoreano, absolutamente maravilloso, que la mayoría de población no conoce porque no llega por las cauces comerciales, ¿no? Entonces empieza a salirte de los cauces comerciales y empieza a entrar en otros cauces, como pueden ser pues cine independiente o cine... Y ahí verás como tu mente de pronto dirás, ostras, estoy viendo cosas nuevas, ¿no?, que me están alimentando mi cerebro. Sí, lo que habíamos dicho de la formación, pues buscar formación específica de eso, buscar también ayuda de profesionales, es decir, que a nosotros, tanto los alumnos y alumnas de Migue como gente en general, y mucha gente que nos escribe a través de la página web y nos pide consejo. Quiero decir, también están las asociaciones de cómic y de ilustración. También hay un montón de eventos, es decir, que es muy interesante también, pues bueno, ahora no, porque con la pandemia no nos dejaría en ningún sitio. No, pues está online, ¿eh? Pero sí que hay muchos eventos culturales online, de presentaciones de libros, exposiciones. Quiero decir, nosotros siempre que hay eventos de cómic siempre vamos, ¿no? Porque siempre puedes conocer a compañeros que no conocías su trabajo y es siempre muy interesante, ¿no? También me parece súper interesante eso, el mantener la mente abierta, como decía Miguel, y también mirar a las generaciones que vienen después, las generaciones nuevas, porque sí que es verdad que en ilustración y en cómics se están haciendo cosas súper interesantes de gente que acaba de llegar con ideas nuevas y súper súper chulas, innovadoras, y la verdad es que está muy bien también mirar no solo a los que nos han precedido, sino a los que empiezan ahora, porque, vamos, puedes aprender mucho de ellos también. ¿En qué lengua trabajamos? Empezasteis. Ah, empezamos.
Bueno, yo como escritor, si el libro va a salir en valenciano, escribo en valenciano, y si va a salir en castellano, escribo en castellano. O sea, depende de cómo se va a editar, ¿vale? Si es una edición para aquí, para Valencia, con una editora valenciana que va a salir en valenciano, me resulta más cómodo escribirlo en valenciano. El día 3 lo escribimos en castellano, pero luego tuvimos la oportunidad de poder hacerlo en valenciano. ¿Lo traduces? Sí, eso iba a decir, la traducción la hago yo. Si yo, incluso cuando escribo en castellano, si luego me lo piden en valenciano, hago yo la traducción, porque quiero dejar las particularidades lingüísticas de la zona donde se desarrolla la historia. Quiero decir, el día 3, por ejemplo, se desarrolla en la Horta Sud. Yo soy de la Horta Sud, con lo cual la forma de hablar o las expresiones de la Horta Sud no son las mismas que las de la Ribera o que las de la Safor. Quiero decir, hay particularidades diferentes que yo quería respetar. Entonces, sí, pero da igual, una expresión que en la Horta Sud puede ser de una forma, en la Ribera puede ser completamente diferente. Quiero decir que entonces, por eso yo quería hacer la traducción. Entonces intento hacer yo siempre las traducciones al valenciano. Luego, evidentemente, tanto en castellano como en valenciano, pasa por una persona absolutamente maravillosa que está en las editoriales, que es el corrector. Es decir, una persona que sabe de verdad de ortografía a niveles superiores y él te hace las correcciones. Yo suelo tener muy pocas faltas de ortografía, pero siempre hay alguna que se te escapa y hay una persona tanto de valenciano como de castellano que se dedica a corregir los textos. De hecho, las buenas editoriales tienen correctores y las malas editoriales no lo tienen, no pagan a esa persona. Y es muy, muy molesto coger un libro, cuando he cogido un libro de cómico, de literatura, que no tiene un corrector, al final no me concentro en lo que estoy leyendo, me concentro en las faltas de ortografía todo el rato. Digo, esto no puede pasar aquí. Muy importante. Está la profesora de castellano está por ahí, ¿no? Es muy importante la ortografía. Estaba pasando estas imágenes porque antes de acabar sí que os quería comentar por lo que comentábamos antes de los temas sociales. Lo que sí que intentamos nosotros es, como os hemos comentado, tenemos una hija con parálisis cerebral, entonces desde el momento que tienes una persona con diversidad funcional en casa, te das cuenta de que todavía queda mucho trabajo de normalización y de visibilización de la diversidad funcional, ¿no? Entonces, lo que intentamos nosotros a través de nuestros trabajos, aunque sean trabajos de encargo, por ejemplo, este que veis aquí, que es un cuento infantil que ha escrito otra persona y simplemente yo lo he ilustrado, entonces lo que siempre intentamos es que en todas nuestras ilustraciones, sean del tema que sea, haya siempre diversidad en todos los sentidos, es decir, que haya diversidad funcional, que haya diversidad de colores, diversidad de todo, de alturas, de todo y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este otro también, que es de unos duendes, también hay un duende en silla de ruedas, ¿no? Entonces, sí, también hay de diferentes colores. Aquí, que fue una ilustración para El País, para prensa, también, como veis ahí en la esquinita, hay una persona también con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de acciones, que parecen detalles pequeñitos, sí que son útiles y sí que a la larga son beneficiosos, porque las personas en general se acostumbran a que somos todos parte de la misma sociedad y que estamos todos incluidos en la sociedad, ¿no? Y que hay sitio para todos, ¿no? Bueno, no lo hemos dicho, nuestra primera hija, la mayor, tiene parálisis, y la pequeña es adoptada en Etiopía. Con lo cual, nosotros cuando eran pequeñas, que vas a los parques, cuando llegábamos la familia con una niña con parálisis que le cae la baba y la otra marrón, como dice ella, que no le gusta que le llamen negra porque ella dice que su piel es marrón, no es negra, claro, éramos una familia que aparecíamos como iluminados, llamábamos la atención a todos los niños. Se te quedan mirando en cualquier toda sitio. Toda la plaza donde íbamos o el parque donde íbamos se nos quedaban mirando como diciendo, ¿estos de dónde han salido?, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso también siempre intentamos poner también una persona colores de marrón, asiática, marroquí, da igual, de cualquier sitio que pensamos que la sociedad, que refleja un poco lo que es la sociedad de hoy en día, ¿no? Sí, luego nos metemos en proyectos solidarios como este que veis aquí. Llevamos el colegio de nuestra hija, que es un cole especial, lleva ya 7, o sea, siempre, hacemos un calendario todos los años y ya llevamos 7 años colaborando con el Valencia Basket. Entonces, los niños y las niñas se hacen fotos con los jugadores y las jugadoras y nosotros nos encargamos de la portada. Entonces, también está muy chulo hacer esta portada por eso, porque es una forma también de dar visibilidad
a estos niños y niñas y bueno, ya a ellos les hace muchísima ilusión verse en la portada con el Valencia Basket, claro. Sí, además vamos ahí a la sesión de fotos, conocemos a los jugadores. Y se lo pasan bomba. Los ves ahí arriba, ¿no? Sí, ahí arriba. Sí. De las jugadoras sí, también. Sí, pero eso, que realmente al final, pues eso, siempre intentamos, sean trabajos de encargo o trabajos personales, pues que siempre haya diversidad. ¿Alguna cosa más? Es esta última Mira, oportunidad. Una más, va. Ah, claro, es verdad. A la última. ¿Habéis hecho alguna vez un cómic que nunca hayáis publicado y si lo tenéis, de qué se trata? ¿De qué? Es que, dinos ¿Hola? ¿Pregunta? ¿Me oís? Mira, sí. A ver si que me quiere oír. Que si tenéis algún cómic guardado que nunca hayáis publicado en el cajón. Creo que no. Acabado, ¿no? No, porque los proyectos nunca los acabas. Cuando tienes un proyecto, haces solo 3 o 4 páginas y como una sinopsis, ¿no? Y con esas 3 o 4 páginas lo paras hasta que lo vendes. Cuando lo vendes a una editorial ya es cuando te pones a hacerlo. Pero de los dos juntos no tenemos ninguno así. Yo sí que tengo con otros dibujantes proyectos que estoy intentando vender a editoriales. Entonces ahí sí que tengo, pero ya te digo, son... Sí, proyectos que están a mitad. Sí, 4 o 8 páginas solo, como mucho, es lo que te piden. Sí, entonces ya cuando lo que dice Miguel, o bien ganas un concurso que te lo financia o alguien te lo... o un editor ya se compromete a publicarlo, si no se compromete a publicarlo no lo acabas porque, claro, acabarlo hace todas las horas para que luego no se publique, pues no. No hay tiempo para tanto. Pues ahora sí que vamos a dar por acabado el encuentro, agradeciéndoos a vosotros haber venido, agradeciéndoles a ellos sobre todo estar aquí. Y esperándoos en otras ocasiones.